arquitectura que está en un lugar que de por sí geográficamente es más alta que la costa, estamos en este punto que debe tener unos 12 metros sobre el nivel del mar. Y eso, más esta arquitectura de dos pisos que empieza a aparecer, favorecida por las personas que eran dueños de las primeras salitreras, cuando el salitre empieza a ser importante, da origen a esta arquitectura de un poco más presencia y volumetría y que supera el primer piso, con los miradores, con las azoteas, etc. Y había casas que tenían miradores más altos. ¿Por qué? Porque se subía la gente que vivía acá, como le digo, que eran los proveedores de las mineras, a ver por qué sector venían los barcos para ir en las carretas a descargar la carga que sacaban en bote. ¿Ah? Como todavía no había muelle, no había ninguna cosa, tampoco había espigones. Ya el espigón fue hecho más a la época nuestra, ya en el año 1923 más o menos, que también lo hicieron los ingleses. La industria salitrera utilizaba los tres muelles que había en ese entonces, los cuales empleaban el llamado canal que separaba la isla Serrano de la ciudad. Y esto se llamaba el canal. Entonces este barrio tenía su frente portuario, sus actividades portuarias, y miraba a la isla Serrano y se vinculaba con esa isla a través de este canal. Entonces, junto con las actividades portuarias, tenía el barrio en su interior actividades vinculadas con el tratamiento de metales, con actividades comerciales y estos distintos tipos de residencias para albergar a la población, tanto vinculada a la actividad salitrera como a la actividad comercial. A la compañía de electricidad y a la compañía de gas se sumaba otro adelanto impensado para una ciudad chilena. ¿Qué ciudad de Chile tuvo ferrocarril propio? Ninguna. Iquique tuvo el ferrocarril propio, que era el ferrocarril salitrero de Iquique a La Pampa, ¿ah? Y que recorría el sector norte y el sector sur. Las calles Covadonga e Isaza ordenaban el barrio El Morro, teniendo entre sus notables vecinos a Ramón Castilla y Marquesado, quien llegaría a ser presidente del Perú. Fundamentalmente estas dos calles son las que arman esta condición con el territorio, que es de mirar el mar. Son calles paralelas al mar y son capaces de dominar el amplio espectro de lo que era el morro en términos de dominio geográfico, estar sobre altura y dominar lo que pasaba en el puerto. Entonces la mayoría de las casas se empiezan a instalar, las casas importantes o algunas de ellas, como la que está acá, Marquesado. Bueno, aquí vivió Ramón Castilla, uno de los notables gobernadores del Perú previo a la guerra, ¿no? Y hoy en día es una casa que, si uno la examina interiormente, es muy interesante en términos de la distribución de espacio, tanto así que hoy en día lo ocupa una escuela de arquitectura. La ciudad, que se jactaba de su modernidad, incurría en una soberbia inédita a principios del siglo XX, expulsando a peruanos y morrinos. Los peruanos acá se fueron inmediatamente. Y lo empezaron a molestar acá, que le ponían cosas, marcaban las paredes, las puertas. La Liga Patriótica. Entonces llegó mi abuelo, se fue, pescó a todos sus hijos, y habían siete. Y mi mamá quedó acá porque recién llevaba un mes casada. Esta diáspora de morrinos dio pie a la llegada de nuevos moradores, algunos de los cuales entregarían nuevas glorias al barrio. Años 30, debe ser hecho. Sí. Vamos a ver si no está quebrado. No, parece que está bien. Acá hay una tonada. De los cuatro guasos. Ya. Que esto debe ser del año 40, por ahí más o menos, ¿no? Ya. Vamos a ver si está con cuerda. Esto, lo que es muy difícil ya ahora, es conseguir las agujas que... Ah, ya. Ahí partió. Thank you.
Tras la expulsión de los peruanos por las ligas patrióticas, llegaron nuevos inmigrantes, como los Cafarena, que fundaron su mítica industria. Porque ya todos conocemos los productos Cafarena, partieron acá en Iquique, digamos. ¿En el barrio El Morro partió Cafarena? En el barrio El Morro, cuando él llegó, llegó como... ¿cómo se llama? Dependiente de una tienda de un familiar de él, que lo invitó a trabajar acá en la zona. El señor Fardella trajo de Italia a señor Cafarena, ¿ah? Y tanto así que tuvo la hija, la Elena Cafarena, ¿ah? Que fue una de las mujeres que luchó para que la mujer en Chile tuviera el voto femenino, ¿ah? La señora Cafarena es iquiqueña, ¿ah? A los empresarios que se forjaron en El Morro se sumaron los pampinos que escapaban del ocaso salitrero. Sin trabajos y sin casas, algunos se instalaron en esta zona. Acá en el fondo, donde ahora está la planta de agua servida, de los alcantarillados, ahí fue un refugio de la gente que trajeron de La Pampa a instalarse ahí. Y aquí en el regimiento, que era el regimiento Dolores que estaba en ese entonces, los militares le daban poroto a esta gente para poderse alimentar. Y venían todos con sus tarritos y cosas por el estilo ahí a merendear prácticamente en lo que era el regimiento, en ese entonces era el Grupo Salvo. Que más tarde se va a transformar en el regimiento Dolores, un regimiento de artillería, situado en este sector, en estas viejas y antiguas emplazamientos de las actividades salitreras, y que va a mantenerse como el destacamento militar hasta aproximadamente la década del 80, pero que estaba integrado a las actividades del barrio, toda vez que la cancha de fútbol que disponía este regimiento era utilizado tanto en los campeonatos locales como para que los niños del barrio pudieran practicar deporte. El deporte, que sería uno de los orgullos del barrio y de Iquique, tierra de campeones, daría origen nada menos que a la historia del fundador de uno de los clubes más populares del país. Y ellos vivían ahí, eran varios hermanos, eran como cuatro hermanos los Arellanos, ¿eh? Entonces, cuando ya vino la decadencia, toda esta cosa que ya se veía que la cosa estaba mala del asunto de salitre, este caballo se trasladó a San Bernardo, a la maestranza San Bernardo, porque era tornero, ¿eh? Y ahí selló a sus hijos. Los hijos, como eran buenos para el fútbol, entraron al Club Magallanes, ¿eh? El resto de la historia es conocida. David Arellano, que jugó sus primeras pichangas en el barrio El Morro, terminaría fundando el popular Club Colo Colo. Y ahí surgió el Club Colo Colo. Como le decía, tiene raíz quiqueña, claro, Colo Colo. Claro, si la indumentaria de Colo Colo es la misma indumentaria que tiene que Club Maestranza. El Morro sigue vivo, según sus habitantes, a punta de recuerdos y tradiciones, como el carnaval que se celebra todos los años a fines de febrero. No obstante estas tradiciones, los morrinos están resignados al ocaso irreversible del barrio, lo que se manifiesta, entre otras cosas, con el deterioro de su arquitectura. Este espacio del Morro perfectamente podría tener una característica de ser un espacio peatonal, si es que de alguna manera se reúnen algunas decisiones y planificaciones, como por ejemplo el tema de impedir que el automóvil llega al centro. Esa es una decisión que tiene que ver con una planificación mayor y cómo favorece el transporte público que permita llegar al centro, o cómo favorece ciertos espacios públicos como este u otros que están en unos intentos de aparecer, que permitan que los peatones dominen el espacio. Tal vez ese sea uno, hay que ponerse en consenso
para lograr que los espacios públicos tengan más valor en términos como de la ciudadanía y de la conciencia de ella, que aquello que tiene que ver con lo individual y propio, ¿verdad? Que también es muy respetable, obviamente. Dejar la individualidad para volver al espacio común, a la vida de barrio, a la vida solidaria, un sueño que no solo el morrino anhela para Iquique.